No siento una particular preocupación a la hora de afrontar la creación de una imagen, ni tampoco ese mítico miedo ante la página en blanco. Sinceramente, no creo mucho en esas cosas, aunque tampoco me parece tener una imaginación especial. Es más bien una cuestión de ejercicio de la creatividad. El método que uso es generar una gran cantidad de bocetos sobre ideas libres para, tarde o temprano, acabar aplicando alguna a mi trabajo. La creatividad funciona más eficientemente cuanto más se la entrena, prácticamente como un músculo. Naturalmente, para crear buenas imágenes es fundamental tener una cierta habilidad como dibujante, al menos la suficiente como para plasmar las ideas rápidamente y sin el obstáculo que significa tener una mano torpe que impida el flujo de imágenes en la mente, de la mente al papel. Esto se soluciona, lógicamente, con la práctica y el estudio del dibujo. Pero lo cierto es que la habilidad de plasmar ideas con rapidez nunca es suficiente, al menos en mi caso, por lo que me veo en la necesidad de estudiar y ejercitarme constantemente. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se encuentran hoy aquí sintonizando este espacio. Vamos a ver, tengo acá la imagen fija, la imagen, la cámara. No me funciona, ustedes ven ahí como fijo. Vamos a ver si aquí ya se activa, anónimos. Bueno, muy buenas noches a todos y todas que nos acompañan. Aquí saludando a la querida Andrea Viquernes, que ya está tomando nota, y a Pedro Felipe Moreno, que ya está aquí sintonizando la frecuencia. Bueno, muy bien. Entonces, pues hoy tenemos cámara fija. Estamos ahí con. El dilema es aquí de orden logístico, pero bueno, no importa. Bien, saludos también a Carlos Clavijo, también a Carlos Cas, que ya se empiezan a unir. Y sí, hoy el turno es para este ilustrador que se llama Oscar Ciccioni. Digamos que esto va a ser pues como un ciclo que vamos a dedicar a ilustradores bien, bien interesantes, y pues hoy el turno es para este señor, sobre todo porque pues cuando ustedes ven, ¿no? Digamos cuando veamos, empecemos la presentación, ¿cierto? Pues van a notar básicamente pues que tiene algo muy particular y es justamente cómo funde todo este tema de lo corporal, de la figura humana. Y con todo este tema de la máquina, todo este tema, digamos, del óxido, de la textura, también, digamos, de lo que es justamente, ¿no? Digamos, como todo este asunto de los mecanismos, ¿no? Entonces, digamos que eso va a ser su sello, ¿no? Y yo creo que lo más importante o lo más interesante de un ilustrador es justamente eso, ¿no? ¿Cuál es su sello? ¿Cuál es, digamos, su huella, ¿no? En el mundo de la ilustración. Bueno, Oscar Ciccioni, digamos que comienza su carrera dibujando para una editorial que se llama la Editorial Record. La Editorial Record, digamos que le encarga hacer cómics, pero pues él va a tener primero pues como unos conflictos justamente con el tema de la velocidad, ¿no? Digamos que no tiene un trazo muy ágil, no tiene un trazo, digamos, digamos por así decirlo, como muy, muy rápido, muy efectivo. Entonces es cuando él toma una decisión, ¿no? Y es básicamente, pues, quiero más bien enfocarme como hacia el detalle y ese tipo de cosas, ¿no? Datos importantes de Oscar Ciccioni, pues primero, él es un ilustrador de formación autodidacta, aunque después va a tener ya una formación académica, pero inicialmente todo es autodidacta. Sí, básicamente nace en Argentina, pero o específicamente nace en el pueblo de Corral de Bustos, que es un pueblo de la Pampa Húmeda Argentina, ¿no? Obviamente, si estuvo, digamos, un tiempo en Buenos Aires, actualmente ya está radicado en Londres, en Inglaterra, donde trabaja actualmente en lo que tiene que ver con los procesos de Art Concept, ¿no? Entonces trabaja todo el tema de los Art Concept. Ahí, digamos, pues que los más importantes créditos, digamos, en el 95 va a trabajar en una película que se llama Restauración y en la película Pacific Rim
también en el Hobbit, ¿no? Entonces, ya está muy involucrado, pues, como todo ese tema de el art concept o todo el diseño conceptual para películas. Ese es, digamos, como su rol actual. Pero en la década de los 80s y los 90s, se dio a conocer justamente por lo que llamamos las tapas o las portadas de revistas emblemáticas de ciencia ficción, o sea, de cómic ciencia ficción, y también, pues, por la editorial Minotauro, que de alguna forma le encargaba bastantes títulos, ¿no? Bueno, digamos que ya adelanté un poco, pero bueno, en el pueblo de Corral de Bustos, ahí tienen ustedes la estación de tren, y justamente es aquí donde empieza nuestro viaje. Chichoni, desde muy pequeño, tiene una relación muy afín con los trenes, las locomotoras. Su abuelo era trabajador de digamos, de la estación de trenes, entonces él todos los días iba a mirar estas máquinas fantásticas, pero en esa mirada, digamos que a él lo que más le fascinaba era justamente el óxido, ¿no? Ese óxido cómo invadía y cómo, digamos, conquistaba, ¿no? La templanza del metal, digamos, como que conquistaba ese elemento tan indestructible, ¿no? Y lo hacía vulnerable. Entonces, eso para él va a ser como esa marca indeleble, básicamente, es decir, como esas marcas a mí me resuenan y ese es, digamos, como su primer gran búsqueda, ¿no? Reproducir o replicar esa textura que él veía en los mecanismos del tren, ¿cierto? Y en todo este tema, digamos, de las máquinas, de la estación de trenes, todo este rollo, ¿no? Entonces, digamos que eso le llama mucha atención, el tema, digamos, de reproducir esa textura metálica, esa textura de los colores del óxido, pero también generando, digamos, como unas gamas tonales bastante llamativas, ¿no? Digamos, unas gamas tonales muy vívidas, ¿no? Muy, muy impactantes, ¿no? Estos que están viendo en pantalla son algunas imágenes tomadas de uno de los libros que él ha sacado, que se llama Mecánica. Es un libro que editó Norma Editorial y del cual, pues, voy a estar leyendo algunos apartes, ¿no? Que, digamos, tiene como unas reflexiones muy bonitas justamente en torno a ese proceso de la ilustración. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que acá hay otra reflexión bien bonita que dice: en una ilustración no resulta suficiente saber dibujar. También intervienen otros elementos. Un excelente dibujo con una mala composición no tiene ninguna posibilidad de ser una buena obra, pero sí puede funcionar el caso opuesto, o sea, un dibujo imperfecto con una composición brillante. Esta es la parte más difícil de resolver en la creación de una imagen. La composición ordena armónicamente los elementos del dibujo y es un instrumento expresivo que nos lleva a una lectura más exacta de la obra. Pero aunque un artista tenga todo lo anterior básicamente resuelto, falta todavía algo que considero la esencia de la ilustración, que es la capacidad de narrar. En un cierto género de pintura se plantea un hecho prevalentemente estético, donde la composición y el uso del color suelen tener una preponderancia sobre la anécdota. En la ilustración, en cambio, existe siempre una carga narrativa más evidente y directa. Por lo tanto, creo que una ilustración es una suma de calidad estética, buena técnica y originalidad narrativa, ¿no? Entonces, esos van a ser como componentes claves de lo que piensa Óscar Chicchoni. Esta que están viendo en pantalla es una de las portadas que se utilizó para la revista Minotauro, ¿no? El sello Minotauro es una apuesta literaria de Domingo Santos, en la cual empieza, pues, a traer autores foráneos, autores estadounidenses, ingleses, los traducen al español y de una forma u otra se vuelve como ese principal faro de divulgación de la ciencia ficción en América Latina. Él básicamente empezó traduciendo Ray Bradbury, luego seguirá nuevamente a Asimov, ya Arthur C. Clarke. Y luego, ya lo que es los autores de la nueva ola de ciencia ficción, como James Graham Bell, Philip K. Dick, William Burroughs, ¿no? Y de una forma u otra, Minotauro gozó de un buen catálogo. Actualmente, Minotauro pertenece al sello Random House Mondadori, ¿no? Entonces, digamos que ellos ya como que tomaron ese sello, igual están editando y reeditando algunos clásicos, ¿no? Digamos, en la colección clásicos de Minotauro, están reeditando otra vez
Philip K. Dick, William Gibson. Entonces, eso digamos que es bonito para las nuevas generaciones. Sin embargo, pues obviamente uno atesora sobre todo esas obras, ¿no? Entonces, la revista Minotauro justamente divulgaba cuentos de autores seleccionados o traducidos previamente. Y acá lo que tenemos es como este ejército, este conjunto de hombres maquinoides, ¿no? Básicamente como medio tipo, ¿cómo se llama esto? Como silos, ¿no? Como torres de vapor, ¿no? Con mecanismos, inclusive esa textura, por ejemplo, el vidrio roto. O sea, este señor tiene una habilidad tremenda para eso, ¿no? Primer punto, ¿no? Y primer parada, por así decirlo, obligatoria, es que después de trabajar en la revista o en la editorial Racor, él entra a ser parte de la revista Fierro, ¿no? La revista Fierro es una publicación bastante atesorada en Argentina, justamente porque es más o menos lo que ocurrió en Francia con Metal Hurlant y en Estados Unidos con la Heavy Metal. Es decir, una revista, una que compilaba historietas de diversos autores, obviamente pues que estaban orientadas hacia la ciencia ficción y la fantasía. Inicialmente la revista se llamaba Fierro a Fierro, ya después solo queda Fierro. Y pues Oscar Ciccioni va a ser, digamos, como este representante que va a poner este estilo en estas portadas o en las tapas, ¿no? Como llaman, ¿cierto? Y pues lo llamativo es justamente, digamos, esa alusión, pues como al tema del óxido, al tema de la máquina, el tema, por ejemplo, también de una figura altamente rigurosa, una figura con mucho detalle, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace también, digamos, como muy distinguible en esa etapa, ¿no? Digamos que hay también otro asunto interesante con Oscar Ciccioni y es justamente que en algunas ocasiones reversiona sus obras, es decir, le hace unos cambios, la modifica para volverse a publicar en otra revista. Eso lo veremos ahorita más adelantico. Por ejemplo, esta, voy a señalar aquí con el cursor, ¿cierto? Esta portada que ven acá, donde tenemos a este hombre, ¿no? Como con unos electrodos, tenemos también como esta manguera, ¿no? Digamos, hacia conectada como a una especie de respirador, ¿cierto? Esta portada originalmente fue para una revista científica, ¿sí? Pero, pues, digamos, él la reversiona y la convierte, pues, en una portada para Fierro, ¿no? Eso mismo le pasaba también al ilustrador Frank Frazetta, ¿no? Recordemos que Frank Frazetta es este ilustrador que da vida, que da pie a lo que va a conocerse como la ilustración fantástica, ¿no? Todo este auge de autores que nos hablan de esos mundos, ¿no? Relacionados con la espada y la brujería, con el bárbaro, Farfán y la trueno gris, ¿no? Y otros tantos más, ¿cierto? Entonces, Frazetta va a hacer lo mismo, ¿no? Con sus portadas reversiona, les hace un cambio, les agrega otro componente y las vuelve a publicar, ¿no? Entonces, así pasa con Ciccioni. Ahí tenemos también otras portadas de Fierro, digamos que siempre está omnipresente también, digamos, como esa lectura frente a lo erótico, ¿no? Digamos, el erotismo también es parte interesante de su obra. Ahí vemos, pues, básicamente, por ejemplo, esta de Fierro a Fierro, donde incluso uno podría decir que tiene como ciertas similitudes, o más bien, ¿no? Guardadas distancias, pues tiene una similitud con H.R. Giger o Geiger, ¿no? Como le quieran decir, ¿no? Como en ese sentido, ¿no? Como en ese erotismo del cuerpo y la máquina, como esa fusión, ese híbrido, ¿no? Ahí tenemos otra portada donde dice la Batalla de las Malvinas, ¿no? Donde tenemos ya justamente como ese desarrollo de la figura humana. Obviamente, pues la máquina está presente. Esto fue una imagen o una postal que él desarrolló como para el relanzamiento de la revista Fierro, que ocurrió en 2020, ¿sí? Y aquí vemos pues justamente esa maravillosa combinación de mecanismos, de cuerpo, de texturas, ¿no? Cada vez más pulcra, ¿no? Ahí tenemos otras, ¿no? Como les digo, digamos, en él está muy marcada como esta lectura del erotismo. Digamos que él hace parte también, digamos, como de todo este grupo, ¿no? Digamos, donde está, ahora se me escapa el nombre, ¿no? Digamos, el dibujante de las puertitas del señor López, Horacio Altuna, ¿cierto? Horacio Altuna, por ejemplo, es también otro gran dibujante argentino.
que inclusive, pues, digamos que se enfocó, se orientó mucho en el cómic erótico, ¿cierto? O sea, hay un interés ahí bien particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta chica que sale de este huevo, esos astronautas viendo la atmósfera, ¿no? Cada vez es más vívida, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la primera vez que vi una portada de la revista Fierro fue en una revista Acme, en una reseña que hacían de esta publicación, y esta portada me llamó mucho la atención. Básicamente tenemos el tren, ¿cierto? Ese tren que va rompiendo la valla, ¿no? Digamos, el aro, ¿cierto? El arco del estadio de fútbol, ¿no? Y delante de este tren va corriendo a toda máquina un Diego Armando Maradona Cyborg, ¿no? Altuna y Manara, claro que sí, Carlos Kass, inclusive Manara es digamos como la apuesta italiana, ¿no? Milo Manara, que es un dibujante extraordinario. O sea, este señor, ¿no? Inclusive cuenta la leyenda que Manara fue asistente de un escultor durante un periodo bastante largo. Ese trabajo, ese oficio, le dio mucho conocimiento de la anatomía y por ende, digamos, esa facilidad y versatilidad para hacer los cuerpos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos esta portada de Fierro con un Diego Armando mecánico corriendo. Tenemos esta otra donde vemos a este hombre cibernético con esta mujer que tiene este implante, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Esta portada donde alguien está, ¿no? Haciendo como una escultura con un láser, ¿sí? Y aquí hay, digamos, un quiebre interesante que es cuando Cicconi participa en la revista Totem, ¿no? Recordemos que Totem es una de las cabeceras, ¿no? Digamos, es una de las líneas temáticas de Joseph Totine, el editor que hacía también, digamos, otros cómics, ¿no? Digamos, la editorial Totem. Entonces, Totem, el cómics, ¿no? Digamos que era una revista orientada para adultos, ¿no? Inclusive que tenga la X al final es un elemento clave porque es básicamente un término que deriva de lo que fue la contracultura, ¿no? Digamos, el cómic underground, ¿cierto? El cómic underground básicamente es como todo un movimiento, todo un periodo importante dentro de la cultura norteamericana, donde los autores, los dibujantes sobre todo, se van a convertir en autores. Básicamente ellos desarrollan y asumen todo el proceso desde hacer el guión, hacer las viñetas, componer la página, etc. Y las temáticas que abordaban eran temáticas relacionadas con lo tabú, ¿no? Básicamente el sexo, las drogas, los estimulantes, los psicoactivos, ¿no? Entonces, por ende, esto de cierta forma hace que de cierta forma, pues, ellos no le digan cómics, sino cómics, ¿no? La X, ¿no? Porque la X es como ese concepto de lo prohibido, ¿no? Como el término underground. Entonces, Totem el cómics justamente estaba orientado en esa línea. Básicamente, cómic para adultos, cómics sin pelos en la lengua, sin filtros, ¿no? Y ahí se publicaba, ¿no? Bueno, por aquí saludo a la querida Lisette Torres, que se une a nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias por estar aquí, querida Lisette. Y bueno, ahí vamos bien, digamos, en estas dos portadas de Totem. La primera donde vemos pues esta mujer que está siendo bañada como en este cromo, en este mercurio, ¿cierto? Donde vemos también estas tuberías, vemos por ejemplo la palabra aceite en la parte de atrás, ¿no? Como marcada en este stencil. Se preguntarán justamente cuál es la técnica, ¿no? De Cicconi. Digamos que él comenta en este libro de mecánica que él empezó pues trabajando con el pincel, pero el pincel no le permitía tener justamente esa calidad de textura. Entonces, él tuvo un encuentro fantástico con lo que él llama pasteles de al óleo, ¿no? Básicamente unos pasteles que funcionaban muy versátil como lápiz, pero también tenían esa cualidad, esa textura del óleo, ¿no? Esa plasticidad del óleo. Entonces, él encuentra esta herramienta, ¿no? Estos lápices, estos, digamos, pasteles y desarrolla, ¿no? Su estilo, ¿no? Básicamente a partir de combinar eso. Y lo que él hace es utilizar un estilo que se llama puntillismo, ¿no? Así que, no tanto puntillismo, sino como trama orgánica, ¿no? Básicamente es como lo que él hace en su proceso. Ahorita vamos a ver más adelantico como ese asunto, ¿no? Bueno, después de Totem, él entra como ilustrador de la revista Zona 84, ¿no? Digamos que en un comienzo se llamaba 1984, obviamente pues por la obra homónima de Orwell,
pero luego ya rebautizan la revista como Zona 84 y va a ser durante mucho tiempo otro faro importante, sobre todo en España, de estos autores, de estos ilustradores, guionistas que trabajan con la ciencia ficción. Digamos que la ciencia ficción en los cómics no la ha tenido tan fácil, ¿no? Porque básicamente recordemos que durante un buen tiempo gran parte del mercado estaba orientado en lo que era western, ¿cierto? Lo que eran cómics del oeste y los cómics históricos, ¿no? Entonces, por ende, digamos, cuando uno ve Asterix y Obelix, era justamente como seguir esa tendencia al cómic histórico, solo que desde la parodia y el humor, ¿cierto? Pero la gran mayoría de autores estaban muy enfocados en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España también estaba muy condicionado el mercado, inclusive iban mucho a la sátira, Mortadelo y Filemón, y otros tantos cómics como esa época, El Jabato, El Capitán Trueno, cómics históricos. Pero en los 70s, ¿no? Con la llegada de este grupo llamado Los Humanoides Asociados, ¿no? Moebius, Farkas, Drulet, ¿no? Ellos van a desarrollar, digamos, como una apuesta, y es: vamos a crear una vertiente que sea el cómic de ciencia ficción y terror, porque ya hace falta, ¿no? Y ellos entonces desarrollan una publicación que se llama Metal Hurlant o Metal Pesado. Metal Hurlant va a ser como ese lugar donde van a llegar esos autores que están ansiosos de crear ciencia ficción en cómic, ¿no? Y ahí creo que esa es la gran conquista, porque de ahí para allá la ciencia ficción empezó a poblar las viñetas, ¿no? Digamos que ya antes lo hacía de una forma muy dispersa, ya ahí se concentró más, ¿no? Entonces, son 84, se convierte como en ese Metal Hurlant de España, ¿no? Básicamente como en ese lugar donde se van a publicar esa ciencia ficción, y ahí tenemos entonces a Ciccioni haciendo lo suyo. Entonces, por ejemplo, pilotos en naves, ¿no?, espaciales, guerreros que emulan los guerreros, digamos, romanos, ¿no? También está, por ejemplo, estas escenas, ¿no? Inclusive lo que él decía, ¿no? Digamos que una ilustración tiene que contar una historia, narrarnos algo, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, estas dos chicas que están como en este baño, ¿no? Tan particular, ¿no? Lleno de esculturas, ¿no? Que son hombres grifo, ¿no? Esto, digamos, es lo más maravilloso, como que él carga una serie de detalles que hace que esto sea muy narrativo. Ahí, más adelantico, pueden ver que él hizo justamente también las portadas para nada más y nada menos que El Señor de los Anillos. Esta, inclusive, que están viendo en pantalla, la azulita, ¿cierto? Digamos, esta acá es una portada doble. Básicamente, cuando uno abre la revista, se ve toda la ilustración, ¿cierto? Y claramente vemos entonces esa conexión con Metal Hurlant, revista francesa, y la Heavy Metal, ¿no? Que básicamente es el mismo concepto, ¿no? Básicamente antología de cómic de ciencia ficción y terror, ¿no? Justamente al ver el trabajo de Ciccioni tan increíble en las portadas de Zona 84, pues es convocado por el editor de la Heavy Metal para que empiece a desarrollar portadas para su publicación, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, pues en muchas ocasiones, digamos que él no tiene o no le imponen un derrotero, simplemente como que él más o menos ve el espíritu y sobre eso desarrolla su estilo. Ahí tenemos, por ejemplo, este guerrero, ¿no? Mecánico, con una fisonomía muy particular, ¿no? Que es decir, es como muy humano, ¿cierto? Pero es metálico, ¿no? Y los músculos se comportan como unas placas adheridas de una forma muy orgánica, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, cómo empieza ese proceso de bosquejo, ¿no? Inclusive ya los bosquejos son prácticamente como unas visiones muy detalladas de lo que él quiere lograr, ¿cierto? Es decir, y esto lo hace, digamos, ya bastante rápido. O sea, digamos, esta es como la parte sencilla. Aquí van a ver lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en Fierro, él publica una portada. Ahí tenemos, por ejemplo, pues una chica que va como sobre este pterodáctilo avión, ¿cierto? Particular. Y para la revista Heavy Metal le introduce ligeros cambios, ¿no? Por ejemplo, fíjense que también hay un elemento de censura, ¿cierto? Fíjense que en la Fierro él tiene posibilidades de exhibir, ¿cierto? Una parte, digamos, del pezón de la chica, ¿cierto? Mientras que en la Heavy Metal pues tiene que exhibirlo tapado, ¿no? Porque obviamente hay que curar, ¿no? Hay que cuidar de las apariencias, ¿no? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no? Digamos, en la portada de Fierro, él coloca a dos, digamos, guardias con
unas armaduras, ¿no? Muy parecidos tipo SMAT, ¿cierto? Pero ya en la versión estadounidense ya les coloca cascos, les coloca inclusive a la chica también como una franja, una cinta, ¿cierto? Aunque mantiene pues solamente, digamos, el elemento corporal, ¿no? Aquí, digamos, es bastante raro, ¿no? ¿Cierto? Vemos entonces en la portada la revista Fierro, ¿cierto? La chica, obviamente, al natural. En la heavy metal, no, hay que ponerle ropa interior, por favor, no seas así, por favor, chuchoni, ¿cierto? Entonces, siempre hay ligeros cambios, ¿no? Digamos, reversiona sus obras, les cambia, digamos, algún matiz de color, algún detalle, por ejemplo, en algún accesorio, ¿cierto? Simplemente es como ese juego de las reversiones, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Entonces, en la revista Fierro y en la revista Son 84, ¿cómo las cambia, no? Bueno, son, digamos, también como otros procesos de diseño de personajes, ¿no? También, inclusive, esta que está viendo acá en pantalla, esta es, digamos, más digital, ¿no? Entonces, digamos, a pesar del cambio de técnica, ¿no? Pues, cómo conserva su estilo de dibujo, ¿no? Aquí ya vamos a ver, inclusive, como esas propuestas, digamos, para arte conceptual de películas, ¿no? Algunos que no se sacan, por ejemplo, este que está viendo en pantalla, que es relacionado con este personaje Street Fighter, nada más y nada menos que el señor Bison, ¿cierto? Y cómo, digamos, se nos presenta, ¿no? Este Bison totalmente fuerte, ¿no? Varonil. Y luego, pues, cuando se quita la carcasa, pues, vemos básicamente que es más máquina que ser humano, ¿no? Digamos que ser humano queda muy poco de este señor Bison, ¿no? Aquí, ¿no? Como digo, el erotismo va a ser una marca también importante en el estilo de Chichoni, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, como esta competición, ¿no? De motocicletas muy particular, donde vemos, pues, básicamente cuál es el piloto. Esto es, ¿no? Muy particular. Bien, aquí ya empieza, digamos, otro cambio importante, y es cuando ya es convocado por la revista o el sello editorial Minotauro, ¿no? Como les decía, Minotauro empieza en los años 50 en Argentina. Básicamente es como este faro que da a conocer a América Latina, al mundo, habla hispana, lo que es, ¿no? Los autores de ciencia ficción, ¿cierto? Inclusive también empieza, pues, a promocionar obra propia, ¿no? Por ejemplo, como Angélica Gorodischer y otros autores argentinos, ¿no? Pero en principio, pues, la idea era como divulgar los autores de habla hispana, ¿no? Digo, de lengua anglosajona en habla hispana. Cosa que también va a ser, por ejemplo, la editorial Bruguera, ¿no? Bruguera de España también va a ser lo mismo, inclusive había una colección de Bruguera, ¿cierto? Que es dar a conocer a esos autores. O la colección Orbis, la colección de libros azulitos, ¿no? Que es bien, bien interesante, ¿no? Bueno, en el catálogo de Minotauro viene lo más lo que había, ¿no? Entonces, Ray Bradbury era el autor top, ¿no? Se tradujo Crónicas Marcianas, ¿no? Inclusive para ese... si mal no sé, creo que Borges hace una introducción, ¿no? Que esto es bien interesante. Y más o menos ustedes van a ver el concepto de portada que se tenía al comienzo, ¿no? Básicamente eran, digamos, como portadas de diseño muy minimalista, muy de lo que se conoce como la escuela de Basilea o el estilo internacional, ¿cierto? Que era, pues, básicamente un diseño pragmático, un diseño efectivo, ¿sí? Sin ningún... decorado, sin ningún tratamiento, por así decirlo, como endulcorado, ¿no? Simplemente lo puntual, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, otros desarrollos, ¿no? Inclusive, otros de los grandes autores que él va a traducir o que va a traducir tal vez James Graham Ballard, ¿no? Digamos lo que es el New Wave, Arthur C. Clarke, ¿no? Que es este autor de ciencia ficción dura que aportó, ¿no? A nuestra existencia 2001 Odisea del Espacio y otras cosas más, ¿no? Pero ya después, digamos que convocan a Chichoni para que desarrolle entonces ilustraciones para sus libros. Aquí básicamente tenemos a autores muy célebres, por ejemplo, Italo Calvino, realmente es uno de esos autores bastante citado, bastante utilizado en muchas clases. Por ejemplo, tengo muy presente en algunas clases de la Tadeo, donde en la clase de diseño de marca, ¿cierto? Se utilizaba este texto para desarrollar un proyecto relacionado con marca ciudad, ¿no? Entonces, digamos, desarrollo una marca para esta ciudad, ¿no? Entonces, tenía que escoger una ciudad de Calvino, esa descripción, y cómo la convertía en una marca, un ejercicio muy interesante, ¿cierto? Que es más o menos cercano a lo que es el ejercicio de marca país, ¿no?
Solaris, ¿no? De Stanislav Lem, ¿no? Digamos, uno de esos grandes clásicos, ¿no? Digamos que habla también de esta sensación de realidad, ¿no? Hasta donde realmente todo es también como simulado, ¿no? También de como los afectos, ¿no? Y que Solaris, pues también ha sido, o ha tenido un recorrido, una trayectoria bien interesante, que ha tenido adaptaciones fílmicas, ha tenido dos adaptaciones, ¿no? Una que es de Andrei Tarkovsky y otra posterior que es con el actor George Clooney, ¿cierto? Mal que bien, pues simplemente es como volver a actualizar los clásicos. Y el libro de Theodore Sturgeon, Más que humano, ¿no? Básicamente que ahí pueden notar, por ejemplo, en esas tres portadas, ¿no? Cómo hace su énfasis o cómo le digamos esa, digamos, esa intención, ese objetivo de reproducir esa textura, digamos, del óxido, ¿no? Digamos, de ese material desgastado, ¿no? Esa textura corroída, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, otros autores, por ejemplo, como Kurt Weiner Smith, El juego del arte y el dragón, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, pues cómo la máquina, ¿no? Se funde con el ser humano, también como con este animal, ¿cierto? Vemos también, por ejemplo, una de las primeras entregas de la segunda entrega, perdón, de el libro Calvo Imperial de Angélica Gorodischer. Angélica Gorodischer es, por así decirlo, como una representante de las mujeres en la ciencia ficción y que tiene un parecido, o de cierta forma, como una conexión con Úrsula K. Le Guin, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Ella es una autora que, de cierta forma, pues en cierto momento fue muy divulgada, pues actualmente digamos que es muy escaso encontrar su material, pero esperemos pues que obviamente se animen a reeditarlo, ¿cierto? Jeffrey Ford con Memoranda, ¿cierto? Debemos también nuevamente como este estilo de Cicconi, ¿no? Por ejemplo, este de Samuel Delany, autor, ¿no? Bien interesante, donde aquí vemos cómo. Ah, bueno, eso es muy importante, ¿no? Digamos que en las editoriales siempre, digamos que hay una costumbre particular y es que el primer tiraje del libro, sobre todo si el autor es conocido, y si el presupuesto da, pues obviamente se va en pasta dura, ¿cierto? Y en pasta dura significa que tiene una sobrecubierta, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es una sobrecubierta, ¿cierto? Donde vemos pues cómo Cicconi deja los espacios para insertar los textos y lo que va a ser como la, digamos, la sinopsis, ¿no? Digamos, como lo que llamaríamos el resumen, ¿no? Básicamente porque ustedes saben que el libro viene sellado, entonces uno lee la parte posterior, la contratapa, y ahí decide si sí o no invierte en el libro, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la intersección de Einstein, ahí tenemos como al personaje que ya nos empieza a dar un indicio de lo que puede pasar dentro de la historia, ¿cierto? Y justamente eso es lo que él se refiere con el tema de la narración, ¿no? Cómo me va contando una historia esta idea, ¿no? Bueno, hay otra editorial que es la editorial Martínez Roca, ¿cierto? Es otro sello editorial que también empieza a publicar ciencia ficción, ¿cierto? Y en ese sello Martínez Roca, él va a aportar algunas portadas como esta, ¿no? El libro o la novela Software, Premio Philip K. Dick, de Rudy Rucker, ¿no? Rudy Rucker es matemático, básicamente. Y pues digamos que hace parte del movimiento cyberpunk y este libro justamente tiene que ver con el tema de las IA, ¿no? Jugado desde el tema de las máquinas, desde el punto de vista de las máquinas. Martínez Roca también tenía unas antologías, ¿no? Que inclusive, digamos, las curaba o las editaba Isaac Asimov, ¿no? Entonces digamos que Asimov hizo una selección de autores y aquí nos habla, por ejemplo, de la Edad de Oro, ¿cierto? Autores que de cierta forma hicieron parte de ese movimiento de la Edad de Oro, que es cuando surge la ciencia ficción dura, ¿cierto? La ciencia ficción dura o hard science fiction es aquella que, digamos, se fundamenta totalmente en las ciencias, digamos, o digamos lo que es lo científico, ¿no? Entonces, digamos, los textos tienen, digamos, fórmulas químicas verificables, modelos matemáticos viables, etc., etc., ¿no? Digamos que hay una alta precisión. Digamos que un representante actual de la ciencia ficción dura podría ser Andy Weir, ¿no? El que escribió El Marciano, ¿cierto? El Marciano es ciencia ficción dura, ¿cierto? Porque cuando uno lee el libro, inclusive lo comparábamos con un gran amigo, Fernando Castillo, que es digamos, físico, ¿no? Él miraba las descripciones y él decía, esto es verificable y se puede hacer. O sea, lo que él describe es verídico, ¿no? Y la otra clasificación es lo que se conoce como la ciencia ficción blanda, ¿no?
La ciencia ficción blanda es aquella que va más a lo sociológico, a lo psicológico, a lo cultural, ¿no? Y eso es lo que produjo el New Wave, ¿no? La nueva ola. Y justamente un representante de esa nueva ola va a ser Jace Gyllenhaal Ballard. Aquí vemos nuevamente a Minotauro y vemos pues una portada que él hace para su novela Crash, ¿no? La novela Crash, recordemos muy rápidamente el argumento, tiene que ver con unas parejas que de una u otra forma encuentran estimulante el tener choques vehiculares y de cierta forma tener relaciones sexuales en los vehículos, y hay un culto, ¿no?, detrás, digamos, de los accidentes, ¿no? Digamos que es también como un poco invocar a Paul Virilio, ¿cierto? Y digamos, y el tema del desastre, ¿no? Que justamente él decía, ¿no? Pues cuando inventamos el avión, inventamos el accidente; cuando inventamos el tren, inventamos el descarrilamiento; cuando inventamos el barco, inventamos el hundimiento, ¿cierto? Entonces, bajo esa medida, él dice que el accidente es un digno representante de el proceso de aceleración del capital, ¿no? Básicamente. Bueno, tenemos entonces esta ilustración completa del Señor de los Anillos, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Por ejemplo, esta hermosura, por ejemplo, la actitud de Frodo, de Bilbo. Ahí tenemos, digo, no Bilbo, sino Sam, ¿no? Sam y Frodo. Y tenemos a Sméagol, ¿no? Ahí haciendo de las suyas, ¿no? Y miren, por ejemplo, la actitud de los personajes, ¿no? Digamos, Sam viendo hacia atrás, ¿no? Como diciendo, uy, ¿quién nos persigue? ¿Quién nos está persiguiendo? Frodo adelante, ¿no? Con esa actitud como pendenciera, ¿no? Como vamos a pelear, a buscar pleito. Y Sméagol, obviamente, pues con esa actitud de, ah, estos dos los va a traicionar, ¿no? Bueno, lo que van a ver a continuación ya es parte de un ejercicio que él va a desarrollar para Italia, ¿no? Digamos que en Italia va a tener otro campo bien interesante de desarrollo, ¿cierto? Y estas dos ilustraciones hacen parte de unos concursos, ¿no? Voy a buscar aquí el dato, bien importante ese dato, ¿cierto? A ver, ¿dónde están? Ahora se me perdieron, ¿no? Las tenía presentes. Ya presentes estas imágenes, veamos dónde están. Sí, esto es básicamente para una editorial. Ya les confirmo el dato. Vamos a ver si lo tengo por acá. No, no lo tengo por acá. Segundo, segundo. Ya les comento el dato. Básicamente son imágenes para, ya las encontré. Entonces, esta portada que están viendo en la parte de acá, ¿cierto? Perdón, esta de acá, ¿cierto? La que tenemos este rostro en primer plano, es una portada para la colección Altrimondi del sello Mondadori en Italia. Esto obviamente en los 90, ¿no? Y la otra ilustración donde ustedes ven, digamos, a este, digamos, arqueólogo, ese excavador encontrando estas botellas, es una ilustración para la Convención de Ciencia Ficción de Courmayeur, en Italia, ¿no? Entonces ya también empieza a tener, digamos, a brindar su talento, no solamente para portadas, sino también para afiches, ¿no? Este, por ejemplo, es un afiche para esta obra emblemática, el Cyberpunk, el Neuromante, ¿cierto? O sea, me parece maravilloso la manera en que Cicconi nos involucra justamente con esa conexión a el ciberespacio, ¿no? Digamos, como en este caso el vaquero de consola, ¿cierto? Digamos como que es absorbido, ¿cierto? Es como drenado por este cable, ¿no? Esta red de cables que lo empieza como a absorber, ¿no? Inclusive el colorido, ¿no? Digamos que refleja mucho el color verde, ¿no? Neón, todo esto, ¿no? Parece sensacional. Esta, por ejemplo, es una portada también para Mondadori de la serie de Fundación, uno de los grandes clásicos de Isaac Asimov. También tenemos, por ejemplo, otras portadas para Eduardo Abel Jiménez, El Fondo y el Pozo. Estas, por ejemplo, son bien interesantes porque son propuestas, son afiches para la Semana Negra de Gijón, que es uno de los acontecimientos más importantes anualmente en España, donde justamente se encuentran todos los escritores de novela negra, novela policíaca. Y esto es un evento organizado por Paco Ignacio Taibo II, segundo, ¿cierto? El escritor mexicano, historiador, pero digamos que tiene una amplia producción en el tema de novela policíaca, novela negra.
Y es muy interesante, pues, cómo él utiliza lo que llamaríamos los tropos, ¿no? Como los lugares comunes de estas historias, que es justamente el café, el tinto, el arma, el guante, la textura del detective, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, más adelantico, entonces vamos a ver, ¿no? Pues cómo Chicholi ya empieza a notar, ¿no? O empieza a dar un cambio, un viraje a todo el tema de la producción audiovisual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues él empieza a aportar sus técnicas para diferentes filmes. Estas dos páginas que están viendo en pantalla hacen referencia a la película Restauración, un filme de 1995 que inclusive fue premiado justamente pues por todo el tema de diseño conceptual, ¿sí? Ahí tenemos pues gran parte, digamos, como de de las propuestas conceptuales, ¿no? Y pues justamente también, digamos, por Titanes del Pacífico, ¿no? Digamos, esta historia, digamos que es una colección, ¿no? Básicamente una recolección de todas las referencias de lo que se conoce en Japón como el Tokusatsu, ¿cierto? O las películas de monstruos, ¿no? Digamos Godzilla y Mothra y todo este universo, ¿cierto? Entonces lo que hace Guillermo del Toro es unir, ¿no? Estos robots gigantes, ¿no? Estos mechas con estos monstruos a los que él bautizó ahí, Kaiju, ¿no? Entre los Kaiju versus los Jaegers, ¿no? Que es la palabra en alemán para cazador. Todo el proceso conceptual lo desarrolla Chichoni en cuanto a los personajes. Y pueden ver, digamos, a Gypsy King, ¿no? Básicamente, como él, ¿no? Digamos, inclusive ahí se nota mucho también como su desarrollo anatómico. Por ejemplo, Kerno Alpha, ¿cierto? Que básicamente es un Jaeger que tiene, pues, una central nuclear en la cabeza, ¿no? Pues muy al estilo soviético, ¿no? Estas son, digamos, como algunos de los art concepts que desarrollan también, pues, con el estilo de Chichoni, ¿cierto? Aquí ya, pues, como otras historias muy fantásticas, ¿no? Y, si mal no estoy, creo que con este cerramos nuestra presentación de hoy, ¿no? Justamente, pues, agradeciéndoles, como siempre, la compañía, ¿no? Y que, de cierta forma, pues, espero haberles portado un poco, ¿no? Con este ilustrador, ¿no? Entonces, bueno, mi cámara, entonces, hoy quedó en foto fija, ¿no? Pero bueno, de verdad, agradezco muchísimo la grata compañía de los que estuvieron aquí presentes. Gracias a Andrea Vikernes, a Pedro Felipe Moreno, a Carlos Clavijo, a Carlos Cast y a Lisa Torres por su compañía y obviamente a quienes lo verán en un futuro cercano. Y para dentro de 15 días, ¿no? Vamos a hablar de este ilustrador australiano llamado Shaun Tan. Vamos a hablar de Shaun Tan, un ilustrador increíble, un autor muy reconocido del libro álbum, ¿no? Que también se ha destacado muchísimo en la escritura de prosa, de cuentos, ¿no? Entonces, estaremos hablando de él el 17 de mayo, básicamente será nuestro próximo encuentro. Espero que les haya gustado. Uy, Juan Beca, hombre, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, ¿no? Ahí vamos. Ya esperamos para la próxima establecer nuevamente la cámara. Uy, nos falló un poco, pero no importa. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Lisette. Y por lo pronto, entonces, feliz resto de miércoles, feliz resto de semana. Y nos reencontraremos entonces el 17 para hablar de este excelente ilustrador, Shautan. Bueno, feliz noche, un abrazo para todos y todas y nos vemos. Ya saben, ya espero encontrar esto en YouTube. Adiós.